lo que te satisface la respuesta. Sí. Ahora, me gustaría entonces que por comentarlo. ¿Ya estamos al aire? Todavía no. Eso fue al aire, ¿no? Esto que te voy a Sí. hacer. No, no hay micrófono, sí. Es que no lo escucho. Sí. Bien. Bueno, y regresamos ahorita con nuestro tema, que espero les esté gustando y les esté agradando. Y bueno, como les decía anteriormente, estos efluvios que podemos nosotros generar nacen de los diferentes centros energéticos que poseemos, y que bien para darle realmente una efectividad a esta fuerza, a esta palabra, a esta fuerza generadora, creativa, entonces es muy conveniente que empecemos a tener diferentes formas ecológicas y de destape y de acrecentamiento de esos mismos centros sensitivos para poder matizar y darle una fuerza a la palabra. Bien, y que de ahí comentábamos ahorita en el interespacio que efectivamente cuando de ahí va a depender que nuestra palabra sea efectiva, de eso que estamos impregnándole, esa carga que estamos impregnando. Y bien, les decía que lo que yo voy a decir va a tener un impacto, que hay una metodología científica que se ha encargado de estar cooptando la influencia de la palabra en las moléculas del agua, y las congelan y las han fotografiado, y a lo mejor muchos de ustedes saben o han leído un libro que resume muy bien esto a nivel científico. El poder, Los mensajes ocultos del agua es un libro muy agradable, muy digerible, y que podemos encontrar incluso ahí algunas gráficas que nos van a servir como para llevar un poquito más de comprensión. Bien, esto es desde la metodología científica. Ahora pasemos combinando con estos conocimientos ancestrales. Entonces, les comentaba, no es la palabra en sí por sí no va a tener un poder, ¿no? Lo primero lo tengo que conocer, me tengo que conciliar, tengo que ver cómo es mi vaho, y tengo que decretarlo, o sea, darle una orden a todo mi sistema de que yo activo el poder de la palabra, o sea, hacerlo consciente. A partir de que tú lo empieces a hacer consciente, van a pasar muchas cosas, porque curiosamente te vas a empezar a dar cuenta en forma cada vez más seguida de las cosas que dices y de las cosas que salen de ti. Bien, entonces, ahora, ya reconocí, ya está la fuerza, ya la tengo acá, ya la percibí, ya logré tener el contacto con mi propio vaho. Ahora, el tinte y la fuerza se la voy a dar desde qué chakra yo